Siempre que hablo de Keylor Navas, siempre que me toca hacer un video de Keylor Navas, que cada tanto hay que hacerlo porque cada tanto suceden cosas con él, que es una figura predominante a nivel de fútbol centroamericano y CONCACAF y hasta del mundo. Pero siempre que hablo de él, siempre aparecen varios, dos, tres, cuatro, más de alguno, tirando odio por la simple y sencilla razón de que Keylor Navas no es compatriota de ellos. Una perspectiva futbolística bastante estúpida, un patriotismo bastante barato y bastante tonto, de que si, a veces son compatriotas míos, de que si Keylor Navas no es hondureño, no puedo hablar bien de él. Me da risa. A veces son mexicanos también por la rivalidad tonta que se han inventado y que con todo respeto se la han inventado en México con Guillermo Ochoa, que también es un gran portero, en otra ocasión hablaremos de él, y que en algunos partidos en Italia lo ha hecho bien, a pesar de que está en un equipo pequeño que recibe goles, pero siempre aparece más de alguno no queriendo reconocer lo que es este jugador, en este caso Navas, por el simple hecho de que no nació en el mismo pedazo de tierra en el que vos naciste. Yo no, hay veces que al aficionado de fútbol no lo entiendo. No entiendo si te gusta el fútbol o lo que te gusta es venir a YouTube a buscar pleito. A veces creo que no son tan aficionados del fútbol, sino que son más aficionados de lo que hay alrededor del fútbol, de la riña, de la disputa, de venir a pelear a redes sociales, de esa majadería, que también forma parte, ¿verdad? De ese circo que también forma parte del deporte más hermoso del mundo. Entonces, no se me puede olvidar a mí que cuando nosotros, por ejemplo, hablando de Honduras, teníamos a David Suazo. Los periodistas de Costa Rica hablaban con mucho respeto de David Suazo por lo que estaba haciendo en su momento en el Cagliari, en su momento en el Inter. En México también respetaban las figuras que en otros momentos tuvimos. Entonces, la verdad no lo entiendo, pero bueno, quería hacer este descargo porque yo quisiera tratar de animarlos a que a los grandes jugadores traten de disfrutarlos, independientemente de si es compatriota o no es compatriota tuyo. Hay que tratar de disfrutar del fútbol. Y obviamente hay rivalidades, sí, pero esas rivalidades no nos pueden nublar el cerebro, la cabecita, de no poder reconocer, pucha, estos tienen un buen jugador. Y ya está, ¿verdad? En fin, nada más eso. Abrazo, gente. Vamos a seguirle dando cobertura a la carrera de Keylor y a la de cualquier centroamericano que se destaque en algún equipo, ya sea en Europa o Sudamérica o lo que sea. Si aparece un salvadoreño, si aparece un panameño, obviamente hondureño, porque soy hondureño. Etcétera, etcétera. Lo vamos a seguir haciendo, aunque algunos puedan enojarse y puedan no gustarles, ¿verdad? Porque, en fin, el fútbol es para disfrutarlo y desde este lado, por lo menos desde este canal, tratamos de hacerlo con algo de cordura y no hacer periodismo camisetero como sucede en otros lugares, ¿verdad? Abrazo, gente. Si les ha gustado el video, les agradezco su like, que se suscriban y que activen la campanita para seguir apoyando a este servidor. Se me cuidan.